Ahora nos vamos con la sección del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Bueno, en el sector público es tradicional y es además una obligación de ley reportar a la comunidad la gestión, los alcances y los resultados de la gestión pública. En este caso, para las empresas sociales del Estado, existe un marco legal que a través de la superintendencia se exige la presentación a la comunidad de los resultados que se ha tenido durante la vigencia. En este caso, pues vamos a presentar el 21 de mayo a toda la comunidad, no solamente a la asociación de usuarios y a los representantes de los usuarios, sino a toda la comunidad de Tuluá, del centro norte, del valle y del departamento, a todas las EPS, a todas las instituciones que tienen que ver con el sector, el estado de resultados de la gestión que se ha hecho, desde el área asistencial, desde los resultados asistenciales, desde el punto de vista de los resultados financieros, que es importante, desde el punto de vista de la producción de servicios, de los logros, y pues es un derecho que tiene la comunidad de enterarse. Obviamente usted sabe que tradicionalmente esta gerencia, esta administración, desde su llegada ha generado una divulgación permanente de los sucesos que acontecen en el hospital, de toda índole, y hemos procurado porque eso sea un sinónimo de transparencia, un sinónimo de cumplimiento de nuestras obligaciones como funcionarios públicos. Yo tengo que resaltar todo para fortuna mía como líder de este conglomerado, de este colectivo, pues yo tengo que resaltar en general el estado en que hoy está el hospital. Usted recuerda que recibimos una institución, es harto pues como digámoslo contrastar, pero recibimos una institución que estaba en proceso de liquidación. Esto era un centro de salud grande, con un desgreño administrativo, sin procesos, con una estructura envejecida, sin mantenimiento por muchos años, con un pasivo cuantioso, y pues nos dedicamos con pulso, con energía, con dedicación, con transparencia, pues a modificar esta situación, a generar una cultura diferente en los funcionarios, a mejorar la prestación de los servicios, a aumentar la cobertura de los servicios, y por ende pues también en la medida en que los ingresos, la facturación, los servicios se han aumentado, pues como resultado de eso a mejorar las instalaciones. Hoy tenemos un hospital muy bello, sin decir que todavía hemos terminado con la labor, pero un muy bello en términos del ornato, de la pintura, de la distribución de las áreas, de la sensación de, digámoslo, de gratitud que puedan tener los enfermos que llegan a esta institución. Entonces hemos hecho todo eso direccionando a que esta casa de salud sea un modelo para la sociedad tulueña, para que sea un modelo para el centro norte del valle como hospital público. O sea, siempre había como el concepto de que el hospital público pues tiene que ser un lugar mediocre, de medio pelo, y que no preste los servicios que hoy presta. Nuestro concepto es diferente y estamos en ese proceso de que esto sea el mejor hospital de no solo de Tuluá, de la región del Valle del Cauca, sino uno de los mejores hospitales de Colombia. Es una presentación pública, es una audiencia pública en la que yo como gerente y el personal que me acompañe pues presentamos los resultados, hacemos una presentación con indicadores, como pues siempre ha sido, lo más didáctica posible, y obviamente pues se abre la discusión para que el público en general pueda participar, pueda pedir explicaciones, pueda objetar, criticar, en fin, manifestar su aprobación o improbación, su alegría o su descontento frente a lo que allí en esa sesión pública presentemos.